Finalmente potrò tornare ciò che ero e lasciare la carcassa che occupo tuttora. Io sono una creatura che dimora negli abissi desolati dove la luce della vita non arriva. Io sono l'orrore. Per millenni le creature che abitavano questo mondo hanno adorato me ed altri miei simili, incatenate dal potere che io davo loro, non accorgendosi che in realtà ero io a nutrirmi del loro spirito, finché alla fine le consumai tutte ed esse ora sono completamente scomparse. Così, quando elfi ed umani raggiunsero questi territori, io decisi che non avrei commesso lo stesso errore. Non fu difficile sedurre i due dei rappresentanti più ambiziosi delle due razze. Un re di nome Feanor ed un negromante guerriero di nome Vandergast. Offrii loro la potenza della mia magia, poi li resi ambiziosi, feci leva sulle differenze dei loro popoli e li portai allo scontro. E quando essi si Se mi incontrarono, immagino in reale, quel sì, tutta momento la la sequenza è combinazione sta della come magia mola. elfica e di quella umana, corrotte da me, strappò le anime dai corpi di tutti i loro seguaci e le Brujos, imprigionò nei magos, cristalli delle anime, dove sarebbero state chamanes. consumate nell'incantesimo di apertura del portale dimensionale, che avrebbe permesso di Hay entrare definitivamente in mucha questo magia metida mondo. de por medio aquí. Ma purtroppo, quando si resero conto di cosa stava accadendo, Fëanor e Vandergast compresero la portata della loro follia e quando videro la mia forma oscura, Tienes essi una cara muy smisero di bonita, eh. combattere e Una compirono cirugía incredibili estética muy sacrifici. mona que te has hecho tú ahí. Liberarono dai loro corpi tutta la magia che io avevo dato loro, distruggendo questa città ma salvando il resto dei reami e intrappolando Para me in ser un questi loro FMV de un corpi livello e autor, ojo, confinandomi lo nella que loro dura. per millenni, Wow. fino ad oggi. Grazie a questa donna umana che porta in sé tracce di magia elfica, agli oggetti magici intrisi del mio potere e ai cristalli delle Eso que anime, los il rituale pedestales que sarà son los completato artefactos que ha ido e potrò girarmi coleccionando liberamente Lara y se per los ha il mondo quedado e este semidioso, ¿cómo conquistarlo. va esto? O a lo mejor pertenecen a semidioses esos artefactos. Factos. ¿Se ha cortado? ¿Sí, no? Joder, macho. Es que no mola nada, los FMVs. Pasa a mí estas mierdas y... Dios. Los capítulos 2 y 3 son secuencias y no mucho más, tío. Secuencias, una lucha y poco más. Bueno, ya, ¿no? Vamos a cortar la grabación porque si no... Muy buenas, señoras y señores. Habréis visto una secuencia FMV antes del comienzo de este vídeo. Una secuencia FMV que nos ilustra un enfrentamiento contra un semidios con Lara. Con Amanda, mejor dicho. Tenemos que rescatar a Lara aquí de las garras de este semidios que la atrapó y que la dejó inmovilizada. Ahí veis que no se puede mover la pobre. Y tenemos que matar a este tío en el capítulo 2. Estamos en. El capítulo 2 de Lord of Glorindal, volumen 2. Estamos en el nivel de autor llamado The Forbidden or Secret Town, creado por Grey Wolf. Creo que en este vídeo vamos a acabar y todo, porque queda matar a este tío y queda el capítulo 3, que es una secuencia y ya está, no queda nada más. Es que es mejor hacerlo así. Ahora debería de aparecer el hipogrifo que se vio antes de la secuencia FMV. Y una serie de ninjas y todo. ¡Wow! ¡Dios! ¡Wow! Hostia, qué barbaridad de daño hacen, tú. ¡Hostia! ¡Un semidios normal! ¡Hostia, hostia! Yo no sé por qué no uso la ballesta de munición explosiva. Debo de ser medio retrasado, pero bueno. Da igual. ¡Hostia! No, no, que no nos ataque el hipogrifo. No entiendo por qué. Vale, a ver. Vamos a matar al que parece ser el padre del semidios al que acabamos de matar.
Y ya está, era eso nada más. Ah, y el interruptor que acabamos de ver al lado, ¿qué significa eso? What the fuck? Esta calavera ahora de repente con rayos alrededor y todo. What the fuck? Ay, qué bien que está todo traducido del inglés. Que me alegro, tío. Que no te puede derrotar, dice. Si lo acabo de hacer. No te flipes, anda. Coño, ha cambiado la fuente de los subtítulos ahora. No, oh, orejas de elfo, la Amanda, ¿os habéis fijado? Coño. ¿Y esas explosiones de repente? Creo que hemos acabado ya, entonces. Pero entonces el interruptor... Ah, claro, coño, ese es el interruptor que usó Lara para entrar aquí la primera vez. Es verdad. El capítulo 1 es Lara la que usaba ese interruptor. Amanda no tiene que usar ese interruptor para nada. ¿Eh? ¿Peces? ¿Por el cielo? ¿Qué es eso, tío? Habían peces por el puto cielo. Vale, tío. Ya sabemos que en este mundo los peces vuelan en vez de nadar. Muy bien, muy bien. ¿Por qué tienes una antorcha en la mano, Lara? ¿Está muy oscuro ahí o algo? Yo no veo oscuridad por ningún lado. Y aquí es el tercer nivel, ¿no? Sí. Race Council. Consejo de... ¿Velocidad? Race. Es que Race me suena a algo así como carrera. La carrera del consejo, puede ser. Qué guapo el ruido ahí de la gente hablando de fondo. A pesar de que solamente somos tres personas aquí, pero bueno, el ruido de fondo queda bien. Y ahora hay una conversación aquí y se acaba el nivel ya, creo. ¿Cómo osas? Yo soy el regente de Elf. Oso, oso. Prima hai iniziato a condurre degli scavi segreti sulle rovine precedenti ai granieri. Poi i cavalieri del caos attaccano una nave e si crea un incidente ed una situazione di conflitto tra i nomos e tutto. Che guapo! Che è un'umana ma possiede la fiamma elfica con la scusa di toglierti le castagne dal fuoco. Ma in realtà perché l'entità oscura potesse completare. Se puoi creare nomos in livelli d'autore, flipa. No, hay caballeros que parecen ser como guerreros, ¿no? Algo así como la raza de los guerreros. El murmullo. Sei stato tu a provocare la mia malattia, gettandomi un incantesimo che ti aveva dettato l'entità oscura. Speravate di uccidermi. In realtà sei solo riuscito a farmi cadere in coma. Coma? Si dice coma igual en inglés que en español, ¿en serio? Le están llamando traidor a uno de esta sala, mala cosa. Porque a lo mejor le quería robar la hija o algo así. Como mujer o algo así. Questa prigione sarà la tua condanna ed un eterno monito per tutti i traditori. Uy, 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 uy. ¡Hostia! Ha sido un poder y lo han cerrado como en un pedazo de cristal verde gigante. Bien, fiesta, hemos arrojado al mal. Y hemos dejado al mundo en una situación idílica. ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! Y los traidores han sido encerrados en cápsulas verdes. A nadie le importa, claro, porque el mal pues tiene que ser erradicado, coño. Yo qué sé. El mal no puede quedar impune, tío. A questo punto diventa una specie di creatura tanto mostruosa quanto geniale. Ma un genio ha i suoi limiti, uno stupido no. Ay, Dios mío. Pues nada. Esto es todo. Vale, pues eso sí, quedaba poquillo del nivel de autor este. Yo lo... ¡Ay, no, 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 no! Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Vale.
Esto sigue grabando, espero, vale. Vamos a despedir aquí entonces. Espero que os haya gustado este nivel de autor, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y como dije, pues mira, iba a ser un vídeo mucho más corto este en comparación, sobre todo al anterior, porque estos dos últimos niveles iban a ser así de cortos y así ha ocurrido, pues. El causante de todo este mal ha quedado encarcelado en ese cristal verde. Todo el mundo lo ha celebrado de una manera fulgurante y aquí paz y después fiesta, tío. Bueno, fiesta y paz son cosas que van unidas en este tipo de ambientes de la Edad Media. La verdad que sí. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya divertido, que os haya entretenido y nos veremos en más niveles de autor. Eso espero. Ha costado, este nivel de Grey Wolf. Aunque la verdad es que las cosas han salido mucho mejor en el nivel bonus que en el primer nivel de este capítulo 2, sinceramente. Wow. Uf. Madre mía, tío. Nadie sintió el más mínimo remordimiento, o eso parece, de haber visto al tío ese encerrado en el cristal. Parece que se toma por costumbre encerrar a la gente en cristales aquí en vez de en cárceles, ¿no? Adiós.